Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en Video Game Palace, de parte de Andram y de un servidor. Vamos a continuar con esta aventura de Infernax. De hecho, ya me había tardado en continuarla. Ahora sí que hace falta, hace falta. Permítanme. Vamos a ver si ahora sí la podemos, si no avanzar. Lo que sí, no sé en cuál me había quedado. Cargar. Era la de acá abajito. Vamos a ver qué tal se puede avanzar. Ya ni me acuerdo qué tenía que hacer realmente. Ya ni me acuerdo cómo se juega, lo que es más. Ya tiene un buen que no lo juego. Me acuerdo que teníamos que ir allá abajo. Vamos a ver qué se puede hacer. En esta costa me parece era. Sí, ya ni me acuerdo qué teníamos que hacer. Ya ni me acuerdo qué poderes tenía, lo que es más. Ya puedo aventarme así, entonces podemos ir al por nuestra armadura más chida. De hecho, ya ni me acuerdo cuál es la que tenía en este. Sí, nos falta la armadura más chida de este juego. Vamos a ir rápido. A ver si nos permite. Ay, pues. Nada, es que si tiene su nivel. Ay, ahí estuvo. Estábamos con el del Elden Ring, pero vamos a continuar ahorita este de Infernax. Ya que lo quiero acabar para quitarme ahora sí que está. Esta presión. Porque ya no supe en qué acababa. Realmente este juego ya no supe en qué acababa. Ya tenemos también este otro poder. Vamos a ver qué tal sale. Uy. Muy al estilo 2D. Está muy genial este título. De hecho fue sorpresa para muchos. Y me incluyo. Realmente no esperaba que estuviera tan bueno este jueguito. Se me asemeja mucho al Zelda 2. Realmente es muy muy parecido al Zelda 2. Bueno, ya lo he estado mencionando en varias ocasiones. Vamos a ver si podemos avanzar al final. En este lugar nos dan la armadura, eso sí me acuerdo. Pero no me acuerdo ni por dónde tenía que ir primero. Hay una llave. Vamos por ella. ¡Vamos a por ella! Uy, estoy muy precavido. Y prefiero. Uy, es que brincan estos monitos. Se ponen bien pendejos. Uy, esta cosa regresa. Ya me digo, mano. Si ya lo había quitado. No, no voy a alcanzar a llegar ahí. Va a tener que ser con toda la vuelta. Pero está bien, igual ya vamos adelantando el. ¿Cómo se llama? El calabozo este. Al menos ya vamos a tener la llave que se ve ahí. Ya con esa llave podemos avanzar hacia el jefe de este complejo. Ya me hace falta rellenar mapa. No sé si te den algo si rellenas todos los mapas. La verdad ahí sí no sé. Estaría curioso. Ahí acabó. Nada, nada, nada. Realmente no sé por dónde sea mejor.
Por arriba, por abajo. Es decir, por arriba puedo irme por todas esas cosas. Y por acá abajo, ¿no? Uy, pendejo, ya no me alcancé a brincar. Ya ni me acuerdo qué tanto me hacía falta comprar ni nada de eso. Ya tiene rato que no lo jugábamos. Estuve muy clavado con el de Elden Ring, tanto que se me olvidó este. Uy, no, estuvo muy mal eso. Es justamente lo que ya no quería recordar. Y se ponen bien locos. Yo creo que sí conviene por acá arriba, vamos a ver. Uy, yo no alcancé a pasar. Uy, apenitas, no sé cómo la libré ahí. No inventes, ¿cómo pasar ahí? No voy a ni lograr avanzar. Ay, no, se ponen bien intensos. Vámonos por abajo, creo que estaba mejor. El asunto es de que no me ganen estas cosas y corre. Y no, se me lleva el tren. Esa parte de los picos está difícil. Ay, reinicio clásico, casual, casual. Vamos a ponerle... Que era como en los viejos tiempos. Volverás a tu último punto de guardado y perderás tu... Sí, ni modo, pues es a lo que nos tenemos que atener. ¿Dónde está mi mapa? Mapa, acá está. Vámonos otra vez para allá. Miento, era con el poder. Acá. Este jueguito está muy rifado, muy muy rifado, me late mucho. Y es que sí requerimos esa armadura para que no bajen... ¡Uy! Esa parte estuvo cerca. Para que no bajen mucho porque sí se ponen bien locos. Vamos otra vez a ver si ahora sí podemos pasar. Al menos ya vi cómo medirle esa parte. Ya vi que sí es este... Con esos brinquitos, vamos. ¡Uy, no! Quiero matarlo, estoy de necio. ¡Uy, apenitas! De hecho, también el que quiero ver si puedo jugar en algún momento es el de Messenger. Ese también me gustaría transmitirlo, estaría bueno ese. Uy, apenitas. Nada mal. Vámonos por acá abajito. Oh, que la canción. Me lleve el tren, no. No va a ser opción eso. Uy, apenitas. Uy, vamos a ver. Uy, ya me estaba cayendo. Si se pone denso esto. Estos brincos son exactos. Ahora sí es el bueno, debe ser el bueno. Ya vi cómo es el show. Uy, pero me lleve el tren. Es lo difícil, esa parte. Ya pasando eso de ahí, creo que ya no... Bueno, espero que ya no esté tan difícil. Esos brincos son letales. Uy, no manches, ya me estoy matando aquí a lo güey. La verdad, no recuerdo de manera buena este juego. Y ya veo por qué. Esos picos sí son muy molestos. Pero sí, ya quiero deshacerme de este... Oye, de este juego que estaba pendiente. Saludos. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo andamos? Muy buena tarde. Ahora decidí echarme este... jueguito de Infernax. A ver si... No sé si lo puedo acabar hoy. Esperemos sí, pero no es seguro. ¿Cómo andas? ¿Qué tal va tu tarde? Ah, mira, sí pone el escudo. Yo pensé que no lo ponía. Sí pone guardia. Está curioso eso. Ay, estos pinchos son bien molestos. No, ahí ya no brinqué, no, olvídalo.
Y es que mira, ahí ni cómo brincar, o sea, ¿cómo chingados quieres que brinque ahí? En este puede ser bueno. ¡Uy, corre! ¡Uy, apenitas! Sí, de hecho aquí ya con esta... En este nivel a fuerzas obtenemos la armadura. Ya con la armadura ya podemos pensar en este... Enfrentar a otros jefes que había más adelantillo. S.O.S. Y el Elden, ¿qué onda, Rica? Ahorita le puse pausa, de hecho, este... Sí lo quiero continuar, ahora sí que... El problema es que este ya lo había dejado en pausa. Y ahorita también, como es el de novedad del Elden, pues ahora sí que todos andan por allá buscando ese título. Este lo dejé pausado, de hecho ya lleva un poco de avance, pero... Digo, quiero ver si puedo avanzar un poco más. Ya para acabarlo, ya la verdad quiero quitarme este juego de encima. Digo, no porque esté malo, realmente está muy bueno. Pero, uy, no seas canijo, ese la libré a penitas. Pero sí, ahora sí que me dan ganas de echarle este también. Ando lavando los trastes, deja termino y me vengo de lleno al Steam. Va, ya estás, Juan, no te preocupes, ahora sí que sé que hay labores. ¿No harás de Blasphemous? ¿Qué crees que sí quiero hacerlo? De hecho, ya tengo todo listo para hacer ese stream. Ya lo acabé y todo, ya sé más o menos cómo va la situación. Uy, este tipo me lleva el tren. Lo que no me acuerdo es cómo vencer a este. Ah, ya me acordé, es cuando está hecho bolita. En este momento. Nada más que luego lanza las que están hacia enfrente, esas son las... Ahí va, no va tan mal. Uy, ahí sí estuvo muy mal, de hecho. Sí, no, de hecho el Elden ya lo... Ahorita lo dejé pausado, ahí lo tengo, ahora sí que sí vamos bien. Estaba viendo que varios se quedan atorados en unas partes, que sí está perro. No harás de Blasphemous, yo estoy atorado. No, es que sí está perro ese juego, de hecho ya lo... Creo que saqué, sí, creo que en ese sí saqué todo. De hecho incluso hasta estaba apoyando a otro conocido streamer, este Vicio, Viciorama. Sí, ese sí me dan ganas de volverlo a jugar, fíjate que sí, sí estaba muy bueno. ¿Qué onda, Yoko de Satara? Siempre tu nombre me cuesta trabajo. Muy buena tarde, ¿cómo estamos? ¿Qué, Elden se puede poner modo 8 bits? Qué modernos y retro a la vez. Sí, de hecho es un tipo Elden Ring. Mira, hasta tienes tus armaduritas y tus magias y todo. Sí, no, de hecho es lo que les estoy diciendo, que ahorita estoy poniéndole pausa a este juego de Elden Ring. No porque me haya hartado, sino porque este lo tenía. Este lo empecé antes que Elden Ring. Entonces quiero avanzarle. Quiero ver si lo puedo acabar ya. Realmente no sé si se vaya a poder, pero... Me está gustando, tiene un mundo ahí curioso. Aparte es del estilo que me gusta, Metroidvania con... Estilo 8 bits, ese es de lo mejor que puedo ver. Me parece otro lugar donde tenía que ir es allá abajo. Pero ahí sí estaba difícil, ni modo, vamos para allá. No hay de otra. Pero está bueno el jueguito. Y es de una compañía independiente. De hecho se rifaron, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Ocupar el poder. Este de aquí, mero. La verdad, para hacer un estudio independiente sí se rifaron. Está muy bueno el juego. Tiene muchos elementos, ya lo he dicho en todos los streams, si es que los llegaron a ver de Infernax. Apenas es la tercera parte, pero en los anteriores dos. Sí lo comentaba, es una mezcla muy buena de Zelda 2. Es una mezcla también de Castlevania 2. Y es una mezcla del juego de Fashionado de NES. Y lo supieron hacer muy bien, de hecho. Está muy muy bueno el jueguito. Y les puedo decir en qué parte entra cada juego de Nintendo. O por qué siento que se basaron en cada uno de esos. Lo que es más, se los digo, aunque no me lo pregunten. Este tipo de exploración, así como lo estamos haciendo, caminando de pueblito y caminando ahorita como estamos, eso lo hacías mucho en el de Castlevania 2. Y parte también Zelda 2. Lo que son las mazmorras de este tipo, de este juego, vamos, se me imaginan mucho. De hecho, ahorita esto que vieron que se hizo de noche, eso es completamente de Castlevania 2. Había una parte donde se hacía de noche y los enemigos que salían eran más complicados. De hecho, en este juego también hay unos enemigos que se ponen más intensos cuando estás de noche. Mira, por ejemplo, estos no salen de día, estos que ahorita acabo de matar.
este sí está en el día normal. Pero había, hay otros que son como unas sombras, esos sí son enemigos realmente complicados. Vamos a ver qué tal avanzamos. Ahorita vamos a... Uy, a un calabozo que está aquí abajito. Sí está complicado, si mal no recuerdo. Y ya derrotando al jefe de ese calabozo, según yo ya podemos ir con el jefe final. Pero había una leyenda de que si... Que si hacías cierto procedimiento con un libro, te daban una... ¿Cómo se le llama? Un hechizo, no sé si un encantamiento, no sé cómo podría decirse, para poder Ay, aquí, ¿cómo era? Ah, ya me acordé. Para poder Aquí necesito una B. Para poder sacar el verdadero final, pero la verdad no estoy seguro. Ahora sí que estamos probando a... al vuelo. Y no tengo más pociones, debí de haber ido a comprar pociones. Bueno, vamos a ver si hay un punto de salvado para teletransportarnos. ¿Cuál era esta aquí? Es que esta ave nos ayuda. Digo, es uno de los secretos. Nos ayuda a aplicar o a presionar más bien las palancas. Pero sí, fíjate que... Bueno, no sé si está este Ricardo por ahí, pero sí, ese de Blasphemous. Uy, sí, es un juegazo. Igual si puedo ayudar en algo, avísame. Yo ahora sí que ya tengo más o menos bien entendido cómo está el show. Uy, pendejo, ya me estoy matando aquí vilmente. No, aquí sí tienes que aplicar poder, si no, ni cómo. Sí, me decía el punto de salvado. Pues vamos por pociones, yo creo. Excelente. ¿Qué onda, Gear? Por acá dándole la vuelta un poquillo a... al... ¿cómo se llama este juego? Al Elden Ring. Sí, de hecho creo que todos lo esperaban. Igual hay que ser ¿cómo se dice? Hay que variarlo un poquito. ¡Ah! Sí, es lo que todos me están diciendo, creo que ahorita. No, pues hay que darle también la oportunidad a los indie. Digo, como les comentaba, no es porque me hartara realmente el juego por el que lo dejé ahorita y quise hacer ¿no? Sino, no sé, me dieron ganas de jugar y aparte... Híjole, ya no tengo frasco de poción, voy a tener que ir al otro lado. Es que ese es justamente, uno porque me llamó ahorita la atención continuarle y otra porque ya lo tenía pendiente y no lo acabé y la verdad sí me quedé intrigado de cuál es el final. Desde la vez pasada me quedé con eso. Sí avancé en mi partida personal. Vi dos, tres cositas, pero no lo acabé. No lo he acabado todavía. Y hay dos, tres misterios que no sé ni cómo sacarlos. Sé que hay un libro que no sé ni dónde chingados está. Para poder vencer al... bueno, sacar el verdadero final. Y a la fecha no sé dónde está. Ahora sí que ya se supone tenía que enfrentarme con el jefe final y no encontré el mendigo libro ese que me pedían. No sé cómo se tiene que hacer. Tómate tu descanso, a veces variar es mejor que jugar algo hasta el hartazgo. Sí, de hecho, tío, no es de que me haya hartado como tal, pero sí quería como ver también este jueguito que ya tiene rato que no lo toco. Y digo, pues si ya lo habíamos empezado antes que el Elden Ring, vamos a darle continuidad también, porque si no luego... De hecho, ahorita ya se me habían olvidado los controles. Si se olvida, luego se pierde un poco de maña. Y aparte estos jueguitos, insisto, también hay que apoyarlos, ¿no? Los indies, que de hecho, al parecer, se está poniendo mucho de moda otra vez. Y yo sí prefiero luego de repente estos jueguitos, como que le echan mucha dedicación. Mira, acá están las pócimas. Vamos a llevarnos de esta, otra vez, y de esta otra vez. Y todas las que pueda. Ya estamos llenos, perfecto. Va, vámonos, ahora sí que... al nuevo escenario que íbamos a buscar, que era el de acá. También allá arriba me hizo falta ir, ahorita que estoy viendo. Cerrada. Yo creo que necesito ir primero allá arriba, ahora que estoy viendo. De hecho, es justamente por donde iba. Y no veo nada más. Sí, creo que es por allá primero. Vámonos para allá entonces. Justo donde estaba. Uy, era por acá. Y ahorita que me comentó este Rica de un juego llamado Blasphemous, híjole, ese juego sí lo quiero, sí me lo quiero echar en directo, está muy bueno. También el que quiero jugar en directo es uno que se llama The Messenger. Igual así en 2D se ven muy buenos esos juegos.
me gustaron bastante. De hecho, el de The Messenger ya tiene rato que no lo juego y me encantó ese juego. Es un Ninja Gaiden un poco más. Se puede más el poder acabarlo, vamos. Es más factible poder acabar un The Messenger que un Ninja Gaiden. Ese, cómo lo he sufrido y nunca lo he acabado. No sé si ustedes sean fan de esos juegos 2D, pero a mí sí me apasionan un buen. Bueno, ahora sí vamos a ver. Ya estamos de día. Vamos al calabozo de este cerro. También había alguien que tenía un problema que estaba relacionado con este escenario. Yo ando metido en mod en modo al Witcher 3. Ah, es que ese de Witcher 3. Fíjate, yo acabé nada más el de The Witcher 1. Aquí también necesitamos ocupar nuestra ave para ponerlo en primera persona. No manches, no sé si quisiera ponerlo. Bueno, el Witcher 3 no lo he jugado. Jugué el 1, te digo, y el 2 lo empecé, pero no lo acabé. El 3 no sé qué tal esté, pero el que lo está jugando es mi hermano y sí lo veo medio traumado, entonces yo creo que sí está muy bueno. Y es que ese tipo de juegos a mí me... No, también me clavo un buen. Muchos no jugaron el de The Witcher 1. Es más, es diferente, muy diferente al... Mira, acá hay alguien. Es muy diferente al de Witcher 3. Hans, el apuesto. Mira, estaba por acá, no le contéis a nadie. Ah, ok, es que este Hans, el apuesto, nos ayudó para darnos el password de una secta. Entonces fueron a buscarlo y ya lo iban a... Yo creo que a matar, lo llegamos a rescatar. Y yo creo que escapó del pueblo para que no lo mataran. Y acá está, mira, no le contéis a nadie que estoy aquí, Alcedor. No te preocupes, Valedor, gracias por la contraseña. Jejeje, sí me sirvió. Uy, me voy a quedar aquí. ¿Qué dice? Contraseña, no la tengo. De hecho, esas contraseñas son las que yo creo que me van a dar lo del libro este famoso. Ay, estos monos son bien molestos. Ya me está matando el condenado. Necesito... Para ver, primera persona, está bueno, no me acordaba que ya tenía una partida plus ahí en el de The Witcher. Miren, aquí hay alguien. Mago. Cuidado, mi señor, es una artimaña. Ah, este esqueleto nos enfrentamos. Sí, nos enfrentamos este cuando nos mandaron a matar unos esqueletos. Uy, no me voy a salvar. Uy, yo también lo tengo, mira. No me sorprendes. Uy, apenitas. De hecho, este esqueleto nos enfrentamos. Nos mandó una chica de un pueblo a matar unas calaveras. Y resultó que matamos al compañero, digamos, de esta calaca que estamos enfrentando. Quemó la casa, logramos escapar. Y ya no supimos más de esta calavera. Hasta ahorita que veo que tiene un rehén, ya la derrotamos. Vamos a liberar a este pobre hombre. Dudo animarte a subir de lleno. ¿Qué? Animarme a subir de lleno de Witcher. No, es que ese juego sí está muy largo. De hecho, no te creas, yo también con Elden Ring me decían si ya lo iba a acabar. No manches, yo creo que me faltan como... O sea, llevo, ¿qué? 9 episodios, ya no sé cuántos van. Yo creo que voy a echar como unos 70, ya no sé. He visto, de hecho, youtubers que tienen Ya nos daba una mejora de nuestro avechucha. He visto youtubers que ese juego lo tienen Pues no sé, hasta 60, 70... ¿Cómo se llama? Pues sí, ahora sí que directos. Es que aquí el problema es, como siempre les he dicho, puedes hacer un directo de juegos largos, pero la gente luego se desespera. No es de que estés haciendo un mal trabajo, realmente a lo mejor la gente quiere experimentar por por su propia cuenta el videojuego. Y está bien, de hecho, ahora sí que es a lo mejor hasta lo mejor. El asunto es de que, digo, uno que transmite, pues normalmente no sabes cómo está el juego. Yo, la verdad, he tratado de ver lo mínimo, y han sido como que más dudas. De hecho, Juan me ha estado haciendo también favor de... Juan Cruz, apoyarme un poquillo en dos, tres cosillas que yo tampoco sé. ¿Podré mejorar algo? No tengo todavía suficiente. Guardar partida. Y pero estoy tratando de echarme ese juego de Elden Ring sin saber nada. Ahora sí que
así como voy, este jefe ni sabía que estaba aquí, este jefe qué onda, ¿no? Ahora sí que estoy ahí como tratando de ver cómo pasar el juego yo solo. Nada más una que otra duda que me ha surgido. Y me acuerdo que este sí está perro, este escenario. Uy, estos monotes no me gustan. Uy. Están re feos. Pero no estuvo mal, mira. Y justamente me lo estoy tratando de echar así por mi cuenta, sin saber nada. Si no sabes nada del juego, sí te vas a echar un buen de directos. Pero igual así como puedes echarte el juego de ese modo, pues puedes irlo viendo como muchos streamers le hacen. Y digo, también es respetable. Ahora sí que te lo puedes echar yendo por las armas más chidas y ya valió. Ay no, yo pensé que ya moría. Y lo acabas más rápido. Sí te vas dando... Bueno, le vas dando un poco más de facilidad al personaje tuyo incluso. No creo que vaya a poder pasar por ahí. Son un buen de horas, son como 100 en la campaña de Elden Ring. No manches, son un buen de horas, ya lo dijiste. Cierto, lo mejor en los juegos así de largos es que tú como jugador vas a disfrutar la experiencia de asolito. Sí, de hecho ese tipo de juegos, como dicen, son más de asolito. Realmente no hay más. Igual digo, habrá siempre gente también que le interese, ¿no? Madres, aquí va a estar peligroso. ¡Uy, no te vayas! Y aquí nos aventamos. Para acá, perfecto. Ya volví ahora sí a lo que nos truque es Chench. Sí, ¡ay, está cerrado, me lleva el tren! Pues de hecho, Juan es uno de los que me siguió en cuando recién lo iniciaba. Esta campaña de Infernax. Está bueno el juego, de hecho está bueno. Y la verdad me gusta mucho que tenga esos como ambientes gore, no sé, se ve bien loco. Me late un buen eso. Un GTA V, por ejemplo, los GTA V es parte de lo mismo. Ya no sabes si sí vayan a pegar, porque la gente luego quiere más bien jugar por su cuenta. De hecho el Elden me... ¡Y ya valió gore! Esa flecha fue malintencionada. Sí, pues y es válido, tío, que la gente ahora sí que también busca por su cuenta el jugar y está bien. Ahora sí que uno le da una perspectiva diferente. Sí, este es otro calabozo, mire, estamos aquí en esta parte del mapa. Vamos a ver, ¿dónde está mi mapa? Ah, no, este es el mapa del calabozo. Olvídalo, Batman, no se va a poder. Te vas a tener que quedar con la duda. ¿Dónde estábamos? Uy, no inventes, no inventes, no inventes. Uy, apenitas. Esas cosas sí te ponen tenso. Sí, este es otro calabozo. De hecho, este es el último calabozo, si mal no recuerdo. Ah, me llevo el tren. Donde te dan... Mira, este sí va a estar feo porque no tengo mucho espacio para brincar. Oh, pégale, 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 pégale. Eso. Si aguanta un buen ese mono. Para romper la última... No sé si la última o de las últimas gemas. Creo que ya era la última, de hecho. La ventaja es que ya tenemos nuestra armadura. Acabamos de pasar el nivel donde nos dieron la mejor armadura, que es esta de aquí. No sé dónde nos den la mejor arma. ¡Ah, me lleva el tren! Me hubiera tirado abajo. ¡Qué güey soy! Y es que no hay forma de ver hacia abajo, ahora sí que... me lleva, ya no tengo vida, si todavía ni enfrento ni al jefe. Esto se está poniendo interesante, digamos. Sí lo podré derrotar, ya me quedó la duda. A ver si sí se puede... ¿Qué decíamos? Principalmente porque ya no crea que se pueda streamear. Porque ya por los derechos de autor y eso, por el copyright, ya no se podría streamear ese de GTA. Yo sí tengo ahorita interés de streamear bastantes. De hecho, hasta unos de terror que tengo pendientes. Voy a hacer el ridículo aquí, pero está bien igual. No me quita nada. ¿Qué más? Los temas que tiene, las palabrotas, dudo que Facebook las tolere. Sí, de hecho, sí. Sí, no, de hecho no creo que las agarre de buena forma Facebook, ahorita que está poniéndose muy payaso ya. La verdad, digo, también hay otro detalle, ¿no? Ahorita yo como no tengo, digo, sí me pueden banear la cuenta, pero estoy tratando de llevarme la relax. Uy, esto no me gusta nada. Uy, eso de cuando hay picos por doquier. La ventaja es que estos picos no son como los juegos de Mega Man. En los juegos de Mega Man sí se pasaban de lanza. A ver qué hay acá abajo, porque si no, no sé qué pex. Ah, sí hay piso. Aquí no hay. Uy. No manches, se me están juntando.
Sí, de hecho, digo, yo como le decía a todos, soy bien mal hablado, güey, pero trato de llevarme la relax. Esperando que, confiando en que no me vaya a venir el señor Facebook. Es que luego sí lo amerita eso de los gritos. Mira, estos bebés se ven bien bizarros. Aquí salen un buen, si mal no recuerdo. Oye, pendejo, no sé cómo pude esquivar eso. Ay, ahí sí ya no lo esquivé. Ay, no manches, salen un buen de picos aquí. No inventen. Y todo por la llave. De hecho, todavía falta un buen de escenario. A ver si no me cuesta trabajo esto. Uy, brinca. Vamos a tratar de pasarlo. La verdad, ya lo estoy dudando si lo voy a poder pasar. Ya nada más tengo una vida y todavía falta un poco de nivel. Uy. Aguantan un buen estas cosas. Tres golpes, o sea, no manches. Llevarte a la Alex, luego es el Elden contra el jefe, hijo de su... No, digo, llevarme la relax yo en cuanto a no presionarme por las palabrotas que digo, porque si no manches, se pone bien intenso. Es lo que decía, no puedes en ese tipo de juegos decir cosas bonitas, o sea, fuerzas. Y a ver si aquí no muero, esa está fea, ¿eh? Ya, vale, mal. Oh. Lo que no sé si me vayan a dejar las dos llaves. Llévale, es que sí, ese Elden Ring, y ya perdí todo, me llevé el tren. No me dejaron las llaves, voy a tener que ir por ellas otra vez. Esa parte es lo tedioso de este tipo de juegos, a lo mejor. Uy. Estos monotes no me gustan. Bueno, ya vimos cómo es, ya no debo de tardarme tanto, supongo. Es que no manches, esos monotes sí se ponen mal pedo ahí en el Elden Ring. Y todavía, fíjate, del escenario ese que acabábamos de pasar, todavía me costó más trabajo. No el de la cabeza de dragón, creo que me costó más trabajo el anterior jefe. No sé si porque no estaba tan poderoso, yo me refiero, mi personaje, o no sé, pero se me hizo bien complicado ese jefe. Y las mecánicas no le agarraba, o sea, realmente sí lo vi complicado, ¿eh? ¡Uy, pendejo! ¡No manches! Según yo pensé que iba a llegar en la plataforma de arriba. Ah, me lleva el tren. Y luego falta el regreso, esta parte va a estar bien fea. Ya no puedo perder más vidas. Exacto, sí, así era. De hecho, debí de haberlo hecho así la vez pasada. Que morí, apenitas. Otra vez. Vamos a tratarlo de hacer rápido. Pues realmente no sé si sean chidas o no, pero la tengo tuneada. La espada que tengo... Sí, es muy común esa espada, pero la tengo tuneada en nivel 7. Y sí, no, sí aliviana un buen. De hecho, parte de lo que quería hacer ahora era justamente ver si la podía subir más. Para poder matar mejor a los enemigos. A los lobos no pude. No sé si ahorita con lo que agarré ya pueda, pero sí. Es justamente lo que te decía, armas chidas. Pues realmente yo no sé dónde están. Ahora sí que conforme voy avanzando voy descubriendo cosas. No he leído mucho del juego, no me he adentrado así como para en las redes para ver qué hace falta, así de, ah, mira, este me ayuda un buen. Lo que sí, insisto, vimos fue lo de los lobos, que eso sí, no manches, sí era innecesario para poder avanzar de manera más fácil. Los jefes sin el lobo, y me eché a unos jefes así, de hecho. Sin los lobos son bien difíciles. Bueno, se complicaría más el juego, pues. Vamos a pasar ahorita de largo. Uy, este sí brincó. Que dice lo que vi. Y disculpa el spoiler. Es que la Claymore es la mejor arma del juego. De hecho, a mí, fíjate, ahí viene otra cosa también que es muy personal. A mí desde los juegos de anteriores. Bueno, es que no puedo decir anteriores porque este es el primero de la saga Elden, por decirlo así. Pero a mí los anteriores juegos de Dark Souls. Las armas que me gustaban eran como del estilo de la... De la Claymore. De hecho, yo la que ocupé, si mal no recuerdo, en el Dark Souls 1 era una Claymore. O un espadón, le llamaban. No, es que no me acuerdo si fue en el 2, en el 3, no me acuerdo. Yo ocupaba la Claymore.
y en otro ocupaba una que se llamaba Espadón. Para mí son, puta, los mejores juegos, los mejores armas del juego. Y como guerrero más, de hecho. Y aparte eso, aumentale, si eres un piromántico. Puta, yo me acuerdo que cuando jugábamos online, bueno, cuando jugaba online, la gente se sacaba de onda porque pensaba que nada más ocupabas la espada y no, pues también tenías las piromancias y no manches, sí les dabas unas vueltas. Había otros que sí estaban ya muy tuneados, güey, sí se pasan. Hay mucha gente muy clavada. Y uno, pues, nada más lo hace por mera diversión. Bueno, ellos también, ¿no? Pero sí más clavados. Había unos que hasta se burlaban, hijos de la tiznaco, me daba coraje. Pero es parte del show. Igual a uno que otro sí me los llevé. Uy, regresa. Ya vamos mejor y ahora sí. Aquí abrimos. Ah, mendigo, me arrojó la espada esta. Madre, yo creo que vamos a ocupar una poción, si no, no va a salir. Y lo que es más, también teníamos. ¿Cuál era? Híjole, ya abrió, ya bajó. Voy este. No sé por qué ahí sí me da, pero cuando metes el poder ya no te da. Está bien chido. Ah, estos mendigos bonitos me chocan. Son muy. Y acá arribita, si mal no recuerdo, había monitos de estos, sí. Pero creo que ninguno brinca. Uy, apenitas. Ya vamos bien, no está tan mal esto. Digo que cuando haces el golpe hacia arriba, no sé por qué no te da. Digo, qué bueno, ¿no? Porque sí estaría del nabo que te pegara. Uy, me digo, bebé. Esos bebés se me hacen muy raros. A ver si puedo jugar el de Blasphemous. Yo creo que se jalaría un poco más. La verdad, Blasphemous es un juegazo. Y tan juegazo es que hasta tuvieron colaboración con un juego del creador de Castlevania, que es el de. Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero digo, sí fue una buena colaboración. De hecho, me latió bastante. Si más juegos hicieran eso, sería una chulada. Ay, no seas canijo, me van a matar. Corre. Uy, apenitas puse el escudo. ¿Qué me lleva el tren? A ver, aguanta. Vamos a subirnos sangre. No, este no era, me lleva el tren. Ya no sé si eres. Ay, me lleva el tren con esa chingadera. Dineros. Ah, me lleva, no quería hacer eso. Este era para sangre, qué bueno, más bien era este. Bueno, ya ni modo. Oh, esto sí no pinta bien. Uy. ¿Qué haré? No, pues yo creo que sí vamos a tomar un tantito de esto. Vamos a ponernos sangre. Ok, ya estamos. Incluso sale un arma de Blasphemous en Elden Ring. Sí, de hecho sí, es lo que me decías. Y sí, ya vi que sale el arma. También sale un arma como tipo de Juego de Tronos. Considerando, vamos, que. Ay, güey, ¿para dónde miré? Vámonos por acá abajo. Sale una arma tipo Juego de Tronos. No, hace rato ni de chiste iba a pasar, ¿eh? Tipo Juego de Tronos. De hecho, tiene como la espada tiene como varias espadas, vamos. No sé si se pueda decir así, pero. Espero me haya entendido. Ay, no seas cabrón. Ay, no manches, no sé cómo pasé eso. Espero sea por aquí, a ver si no me tengo que regresar y ya valió gorro, porque había un camino por allá arriba. Uy, este güey ya no me acuerdo qué. Uy, se avienta. Cuando se pone azulito se avienta así. Uy, ahí mero. Ahí no se avienta, pero de todas formas, uy, para asegurar. Me aviento. No está tan complicado. Nada más es agarrarle las mañas. Nada. Ahí está. Pero este creo que es su jefe, no es el jefe. Ah, sí la vi, es una espada hecha de espadas. Ajá, como el trono. De hecho es como una espada hecha. Como si estuvieras viendo el trono de Game of Thrones.
Y veo que muchos se fueron por esa arma. De hecho, la tunearon y todo. Se veía muy chidita la espada. Uy, estos monitos, no manches, son un buen. Uy, mendigos bebés bizarros. Y te van a llover aquí. Pero no hay nada allá arriba. No, uy, ya vámonos. Me estaba siguiendo el bebé. Estos son los enemigos más molestos, creo, los verdecitos. Son los que tienen patrones complicados de seguir. Ahí estuvo. Sí, esa espadita se veía chida, fíjate que sí. Pero aún así yo creo que si ocupo una sería más la de Blasphemous. Y es que ahí volvemos a lo mismo, es homenajear a los juegos. Pues ese sí es un homenaje a juego indie. Blasphemous también surgió como juego independiente. Sí le metieron bastante. Ahorita uno que también quiero jugar y que también estuve mostrando imágenes en mi perfil personal fue el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Odi, no sé qué, no, dice, algo así, ya no me acuerdo bien cómo se llamaba. Pero me acuerdo que es Uy, ¿cómo voy a llegar ahí? Va a tener que ser por acá, no hay más. ¡Uy! Me lleva el tren, ese sí fue un F rotundo. Bueno, ese jueguito es también independiente y es de los que hicieron la de... Ay, ¿cómo se llama? Curse of Castilla, me parece. No me acuerdo cómo se llamaba el de Castilla, no sé qué. Y también está bueno ese jueguito, fíjate. Es más o menos del estilo a este. Va muy, muy parecido. A ver si no me matan. Aquí está el jefe. Entonces no sé qué había del otro lado. Ah, ya sé que había, creo que del otro lado. Y sí va a hacer falta. A ver si no me mata. Va a estar difícil esta batalla sin ese ítem. Hagamos caso omiso de lo que parece. ¡Ay, no manches! ¡Ay! Es que eso es lo que me va a costar trabajo. A ver si no me da en la torre este. Nos aventaremos hacia el otro lado. Es que ese es el albur de esto. ¡Ay, espérame! No manches, apenas llevo dos. No, ese sí me va a dar. Ya, déjate. No sé si le pueda dar esas esferas. Pero ahorita que lancé el poder sí lo pude esquivar. ¡Uy! No, no lo esquivó. Ya ni me acuerdo con cuál es el... Vamos a ver. ¡Uy! Vamos. Ya no faltan tantos. Lo cual es bueno. Esas son las difíciles. Uy, estaría peor si te diera esa cosa verde que tiene. Ay, este es el que sí no me gusta. Uy, pendejo. Ay, mis gatos. No sé qué están haciendo. Pero llévense la relax, ahorita no. No, no lo puedo destruir. Uy, vámonos. Pues no está tan mal, ¿eh? Y de hecho sí voy a necesitar otra vez recorrer esta parte para poder, Uy, no voy a aventarse. Uy, apenitas esquivé eso, no sé cómo. Tres golpes. Sí se puede. Uy, no seas canijo, ¿no? Es que aquí me voy a caer. Ah, sí, estuvo perfecto. Es que luego lo que pasaba es que me seguía. Me seguía y me iba a la fosa verde. Uy, ese sí está agresivo. Uy, ese sí está agresivo, insisto. Uy, esquiva. Y podría haberlo matado, pero bueno. Vamos a dejarlo un poco más. Aquí no muero. Perfecto. Ah, perfecto, no estuvo nada mal, ¿eh? Pero no, es que hay un poder que te dan para arrojar como... ¿Cómo sale toda la porquería? Ve, hasta el charquito verde se puso rojo. Está bien loco eso. Castillo superado. De aquí deben de... Ah, recompensa 3000, a lo mejor ya puedo subir nivel ahora sí. Aquí te dan estas esferas, estas gemas. Ahí se vio la silueta de Belzebú. Yo creo que va a ser el último jefe, pero... Sí, mira, era la última esfera la que nos hacía falta. Necesito ver qué había del otro lado. Ya no sé.
me mandan al inicio y ya no sé si quiero regresar, vamos a ver. Es que ya ni me acuerdo dónde era, me fui por la parte de abajo. Vamos a ver si puedo subir antes de nivel. Mejorar, ¿qué mejoro? Pues el poder. Ya no me falta la salud y el maná. Ok, no está mal. Guardar partida. Eso sí va a hacer falta. Y vamos a adentrarnos otra vez para ver cuál era el ítem que nos daban en ese castillo, porque no lo agarré. Las oraciones alivian el alma. Otra vez por acá. Rayos. Entonces era derecho, no era por la parte de abajo. Uy, no le dio. Ahí estamos. Ya voy a tratar de ir directo, pero no tengo la llave. Bueno, no sé si se requiere la llave realmente. A ver si no me bloquean. Uy, con cuidado. Era... Se supone ya debe de estar abierto, era por acá. Y se supone ya debe de estar abierto. Ah, que me lleva el tren. Si fueran picos de Mega Man yo hubiera valido ahí. A ver si algún día me animo a jugar el Elden Ring. Pues sí, de hecho sí deberías. O sea, sí tiene su nivel de complejidad, la verdad, sí. Pero fíjate, hasta lo dijo el mismo autor. Y eso me agradó. Hacemos juegos como para que la gente sienta que se supera, pues. Ahora sí que muchos se quejan de eso, pero créeme que cuando derrotas a un jefe o algo, uy, sí te sientes pero re feliz. Creo que lo he hecho notar, ¿no? Sí, no manches, me pongo re feliz cuando derroto a un jefe, porque sí son complicados, la verdad. Ah, me dan ganas de saltármelos. Vamos a ver si podemos brincarnos. A ver si no me matan. No, no voy a poder. Uy, ya me van a matar. Vamos a tener que darles un cuello. A lo mejor hasta nos dan un poquito de dinero. Vamos a ver si sale. Bueno, no tan poquito. También me dan una moneda, güey. Se pasa de ver este. Mira, este sí dio más. Pinche bebé. Bueno, ¿dónde quiero que guarde ahí si me tienen? Ni se ve que esté grande el muñeco, ¿no? ¿Cómo quiero que me vea el buchón? Sí, de hecho sí. Yo creo que, digo, a lo mejor hasta con lo tuyo, Gear, más canijo, porque cuando... Es que no sé, yo la verdad, insisto, y por eso lo admiro un buen. Yo la verdad veo bien difícil eso de ganar en línea. La verdad no. Una, porque la gente, insisto, es bien clavada. Y y no sé, me imagino el cómo te sientes cuando derrotas a todos los 100... Pues sí, ahora sí que... enemigos que tienes en el escenario, vamos, que aparte son no nada más enemigos de la computadora, sino son, pues vamos, personas igual que uno, ¿no? Entonces tiene más grado de complejidad todavía. Acá, por ejemplo, con los 2-3 jefes, yo decía, no manches, me adivinó el golpe, ¿no? Pero realmente no es de que te adivinen, realmente es, pues, la mecánica, ¿no? La mecánica del juego, pues, está programado para hacer ciertos movimientos en ciertos casos, ¿no? Entonces aquí tú debes de hacer más bien que cometa la máquina los errores, pero con un humano es muy diferente, no es lo mismo. Miren, este es el ítem que me faltó. Oh, sí. Y esta era una esfera que puedes arrojar. Sí, no, de hecho sí va a hacer falta esta también. Necesito ir a comprar más pociones azules y una rojita que me la regalen. Me dice tu arma con poder sagrado. Y ya tenemos, creo que todas las magias del juego, ahora sí. ¿Dónde están? Acá están. Lo que sí me gustó es también que puedes tunear tus magias. O sea, te dan las magias desde un inicio, pero las puedes tunear. Mira, aquí vamos a ver. Lanzas como podercitos. Entonces con el otro enemigo hubiera sido más fácil. De aquí a 2035 tendremos un juego de From Software en realidad virtual. No, imagínate en realidad virtual algo de estos canijos de From Software. No manches, estaría brutal. La verdad no sé si podría con ello. O sea, tener los lentes puestos y estar ahí jugando, no manches, no creo que pudiera yo. Madres, ¿y cómo me regreso? No me digan capatín. No seas... vamos a ver. No puedo usar este hechizo aquí. ¡Oh! Me hicieron gastar magia. No, yo tampoco, no quiero ni imaginarme. Ha de estar bien brutal.
Uy, no manches. No, pues este poder sí te hace buen paro, mira. Ya ni siquiera tienes que acercarte a ellos. No sé cuánto dure. Si de por sí 2-3 juegos que haya ahorita actuales con realidad virtual se ponen bien chidos, no me quiero imaginar algo así. Vamos a ver qué tanto se puede avanzar ahorita este juego y si podemos le seguimos al Elden Ring. Aunque ya no creo que mucho, pero sí vamos a poder. Tal vez este... Uy, ¿dónde está? No, espérame, 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 es que me van a matar aquí. Es esta, mira. Ahí está. Oh, pendejada, está bien canijo esto. Realmente este nivel no está tan sencillito ahora que lo veo. Bueno, ya era el último calabozo, entonces sí, no debería de ser tan sencillito, supongo. Pero sí se pasan también. Uy, ojenitos. Uy, dinero, dinero. Uy, no sé, está avaricioso. A lo mejor no... A lo mejor no así, pero qué tal conectado a algo mejor que realidad virtual. Pues es que ya en digo, hablando de 2035 ya es un tiempecito. Ay, pendejo, se me olvidó que aquí había. Y sí me acordé hasta después, qué güey. Ya va a haber otras herramientas, vamos, para poder aplicar lo de los juegos. Segurísimo. Esto avanza bien rápido. Mendigo mono. Uy, este grandotote también está bien molesto. A lo mejor ya hasta mejoran lo de la realidad virtual, también puede ser. Porque ya no avienta... Ah, es que es una magia que dura un tiempo. Ah, sí, bien feo eso. Sí, no, de hecho es un hechizo. Lo malo es que no es para siempre. Ay, si fuera para siempre estaría bien chido. No, de hecho es este hechizo de aquí, mira, lo voy a poner. Es este. Entonces lo tomas y te consume maná. Pero al consumirte maná deberían de poner algo para poderte regresar. ¡Ah, qué pendejada! Para poderte regresar rápido y no tener que estar batallando aquí con esto. A ver si no ya... Ah, todavía tengo una vida, qué bueno. Con cuidado. Uy, no seas canijo, ya me iba a volver a morir. Entonces sí, consumes maná y nada más te dura un tiempo. No te dura para siempre, ese es lo feo. Con calma. Con calma. Con calma, con calma. Ya casi llegamos. Perfecto. Salto seguro. El último monote antes de salir. Deberían de poner algo para poder salir así nada más. Ay, no sé cómo no me da ahí ese monote, está curioso. Yo creo que el libro que les comento que me decían tenía que encontrar está en la secta esa que... de los de capucha roja. El problema es de que no sé cómo puedo... Uy, ya casi subo de experiencia, mira. El asunto es que no sé cómo puedo entrar a las demás. Hay como... cuatro... Bueno, son como tres lugares donde está la secta. Ya ahorita puedo ir a sacar el final, me parece. ¿Dónde era? Era aquí. Sí, creo que ya no tengo ahorita nada más por hacer. En lo que investigo qué se debe de hacer con la secta para sacar el mejor final. Ahorita sacaríamos, se supone, el final anterior, donde todavía... digamos que lo derrotas, pero no lo puedes matar. Te dicen que para poderlo matar necesitas un conjuro. Porque si no va a estar regresando a la vida el demonio, vamos. Entonces aquí ya se supone este es el último escenario, me parece. Y ahí salen fantasmitas del color de las gemas. Uy, es como el último castillo. Un tipo empalado. Se ve chido. Bueno, no me gustaría ser él, eso sí. Ciudadela Urson. Esto sí, ya no sé qué onda. Esto sí, nunca lo había jugado. Y si nos enfrentamos al último jefe... Ay, güey, no, ni siquiera... Bueno, vamos a ver. Ni siquiera me compré pociones. Me paso de lanza. Uy, estos rojitos. Mira, ni siquiera puedes poner guardia. Uy, hacen poder también ellos. No, no
Vamos a ver. Se ve chido el escenario con pentagramas. Y fíjate esta acá. Ah, canijo, ¿qué es eso? Un demonio. Madres. Uy, no sé qué pedo. Uy, no sé qué chingas. Uy, brinca. Uy, tira bloques. Uy, ese fuego está lento. No, man, no tenía. Ya no vi si tenía sangre o no. ¿Sí estaba lleno? ¿Sí, verdad? ¿Me mató de uno o fue imaginación? No, ya no me fijé si tenía sangre o no. Ah, qué güey, no cambié el arma. Lo que es más, ¿por qué no chingados ocupo el poder de lejos? Eso haría todo más fácil. Ya no me tendría ni que acercar. Uy, ¿dónde está? Acá está. Uy, no manches, esta canica está. Uy, no seas cabrón, baja un buen. Ya vi por qué me mató. Uy, todavía me da. Qué güey soy. Me lleva el tren en lo que estaba agarrando. Ya van dos. Tenía cuatro barras. Gracias, Gear. No, pues sí. Ese ataque es muy letal, por lo que veo. A ver, ¿qué voy a hacer? Vamos a ocupar. Ahora sí, vámonos. Bien preparados. Ahora sí, ya sé qué es lo que debo de hacer. Sí, me agarró de bajada. Me tasajeó ya dos veces. Baja un buen. Hizo que tengo la mejor armadura del juego. Imagínate, yo creo que de un golpe te mata si estás lleno. Ah, mira, sí rebota también. Pero sí, lo cubrí con mi... Uy, apenitas. Uy. No seas cabrón, este güey, qué pedo. Uy, no manches. Baja un buen. Uy, no sé. Sí, saqueteé la goma. Uy. Ya no tengo. Me lleva el tren. No manches, baja un buen este mono. Ay, ya no tengo sangre. Sí, debí de haber ido a comprar. Ay, ya aparte ya se rompen diferentes esas cosas. Ay, ya aumento velocidad. Corre. Ay, no seas cabrón. Cómo me gusta su tiro. No seas canijo. Uno más. ¡No! ¡Se me acabó el poder! ¡Ay! Me iba a dar una patada. ¡No! Se intentó bien. Necesito ir por más sangre. En definitiva. Me estuve. ¿Qué fue? Un golpe, yo creo. No manches. ¿Dónde me vendían las pociones acá? Vamos por pociones. Sí, se me acabó en el peor momento el poder. Rayos. Ah, también aquí había algo. Tenía que rescatar al tipo de acá abajito, que era esposo de una señora. No sé si pueda. Estuvo crítico. Callanto, mi alma, la oscuridad, ayúdame. Eso yo creo que es en el escenario donde no puedo entrar. Necesito una contraseña. No manches, ya corría el tipo ese. Y tengo que ayudar a esta señora con su esposo. Os lo ruego, señora, ayuda a mi esposo. Se encuentra en el sótano de la casa por fuera. Lleva así desde que regresó del pico de Cadjanto. El pico de Cadjanto es donde nos enfrentamos. Bueno, donde hicimos o rompimos la última esfera verde que... El último jefe, pues, para poder entrar a ese castillo. Donde nos mató el diablote ese. No manches, tiene un buen de aguante ese tipo. Fíjate, he enfrentado a varios jefes en este juego. Pues ya lo vieron el anterior, por cierto. No estaban tan difíciles. No digo que este sea imposible, ya casi lo matábamos. Pero sí está más complicado que los otros, en definitiva. Ya como los venía manejando este juego, sí. Vamos a ver si podemos... Con más pociones. Yo creo que con más pociones sí debería de poderse. No creo que no. Qué loco se puso ese, güey. Ya corría, güey. ¿Qué pedo con eso? Ya corre.
Vamos a ver. No, esta no, esta no. Es esta. Vamos a comprar puras de estas. Ahí estamos. Y ahora sí vamos a hacerle frente. Ahora sí me cae que sí. Al menos para obtener ese final feo, yo creo que sí. Lo que es más. ¿Dónde está mi hechizo? Ahí estamos. Así vamos, el final es este. Mira, de hecho también había algo rojo ahí. Déjame ver qué era eso. Según vi algo en el mapa. Mira, allá abajo a la izquierda hay algo más. Hay algo más allá abajo a la izquierda. ¿Nos hizo falta algo? Ya no sé. Si hacen falta cositas, fíjate. Ah, me lleva. No agarré ahorita, no guardé. Fuera del tema, me pasó algo loco en Metro Exodus. ¿Qué te pasó, Gear? ¿Qué hubo? No maté a nadie de los de la secta antielectricidad y solo maté a un bandido en la mala. A la mala. En la última misión del puente no maté a nadie y aún así Duque murió. Ah, canijo. Se supone eso hace cuando haces cosas malas, ¿no? Sí, de hecho sí. Incluso hasta me comentaste algo. Sí, mira, no se quedó. No, sí, necesito ir por el otro poder otra vez. Y ahora sí voy a guardar. Chingo, se me olvidó guardar, qué güey. Perdonen, chale, voy a tenerlo. Van a tener que echarse otra vez el mismo nivel. Rayos. Y ahora necesito ver cómo pasar el final también de este juego. O sea, cómo obtener el final verdadero. ¿Cómo no puedo pasar de estos? Ah, me lleva el tren con eso. ¿Cómo no salvé? ¿Se me olvidó salvar? De plano se me olvidó. Otra vez aquí. Como dicen, sube el piano, baja el piano. Ah, que me lleva. Al menos ya me estoy haciendo experto en pasar este escenario. Uy. Ahí estuvo. Gracias, gracias, Gear. Sí, no, de hecho, se me fue completamente, qué güey. Ya que quiero tratar de ver al menos si obtenemos el final. Ya con eso en lo que veo cómo obtener el otro final. Al menos me daría por bien servido. Ah, que no puedo librarlo hasta que enfrente al gordote ese. ¡Cámara! Chihuahua, camina para atrás. Ay, mendigo monote. Me haces perder tiempo. Uy, me sentí mal, no quise regresar para pasar todo de nuevo. No, pues es que es lo malo. Como dices, es que es lo malo cuando tus acciones repercuten en un juego. A mí luego me da como ansiedad y quiero como regresar, como dices. La verdad sí me da mucha, mucha ansiedad. No lo podría llamar de otra forma. Y quiero volverlo a empezar así como que, ay, a ver qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso. Uy. Ya había sacado el final malo antes, pero ahora sí me dolió. Rayos. Si es que esto esperaba sacar el otro final, ese es el asunto. Uy, pendejo, me van a matar. A ver, ponte pilas porque si no se están matando, chavo. ¿Dónde está mi sangre? Acá está. Ahora vamos a ver qué onda con estos. Era por acá. Vamos a pasarnos de ellos. Bebés. Esos bebés sí se ven muy creepies. Demasiado creepies, de hecho. Aunque así lo puedo sacar, todo depende de las otras áreas. Pues sí, es que pues no sé, yo también pensaba, como dices, que los bandidos no tenían.
qué ver con eso. Yo con, fíjate, yo con ese juego lo que me quedé la espinita es de no obtener todas las postales. La, de verdad las busqué, pero no encontré todas. Voy a tener que hacerlo a la mala. Ahora sí que buscando guías o algo así. Porque sí, no, está complicado, está más complicado de lo que se cree. Están muy ocultas casualmente, incluso en lugares muy casuales. Uy, apenitas. Mendigo bebé, ese sí me dio. Sí soltaron bastante varo. Es tan difícil. Sí, no, de hecho sí se ponen locochones. Esos bandidos. Ese juego sí me gustó un buen. Y la verdad me dio gusto ver cuando lo estabas jugando, Gear. Ahora sí que la verdad no había conocido a alguien que le gustara tanto la saga. Digo, a mí me gusta mucho, pero la verdad, no, siento que a ti te gusta mucho más, créeme. Y no es de que no me guste a mí, más bien el hecho es de que yo no he leído los libros, por ejemplo. Sí me gustaría, de hecho estaría chido. Lo que sí, a mí sí me gustó un buen la música, esa música está genial. Uy. No sé cómo la libré ahí. Sí, se pierden con el entorno, de hecho esa es la situación. Uy, apenitas. Ahí vámonos, ya mejor. Y ahorita salgo. Lo primero que voy a hacer es guardar y vamos con el último jefe. Que al parecer sí es el último jefe. Para el final malo. Porque ese no es el Belcebú, ese que se veía ahí como diablo. Ese se ve como otro tipo de diablo. Se camuflajean con el entorno esas mendigas tarjetas. Igual que con las de Sam. Ahorita que lo estuviste jugando del de Sam, hay unas que yo no había visto. Al menos ya sé dónde están. Y por ahí sí pasé. El asunto es de que se camuflajearon. No las vi. De plano no las vi. Sí se pierden. Uy, pendejo, pensé que no llegaba. Vamos a salvar. Lo primero, vamos a salvar. Guardar. Lo único que no me gustó es que el HUD no lo puedes quitar. Sí, de hecho sí se ve raro. Más bien no se ve raro, se ve Es que para tener una inmersión completa sí deberías de poder quitar todas esas cosas. Ahorita que mostraste el de Ghost Recon, la verdad, se ve bien diferente el jugarlo así, güey. Es otra experiencia, completamente diferente. Vamos a ver, guardar partida. Voy a ver si hay mod para ello. Seguramente, digo que la comunidad de plano ahorita está haciendo muy buenas cosas. Me caen re bien. Sí, caray, se siente como un arma. De hecho, sí. No, de hecho, se ve bien diferente. Como dije, si lo hubieran metido bien a ese juego, la verdad hubiera sacado más Ubisoft ahí. Nada más que no optaron por eso de la del mundo abierto para un tipo Battle Royale. Ahora sí que no optaron por esa parte. Me llevo, hubiera cargado antes. A ver si la comunidad le mete más cositas. Sería lo ideal. Vamos a ver. Primero. Sí, no manches, se pone más loco, mira. No avienta tantas cosas. Uy, no manches, arroja su chingadera de arma. Uy, sangre. Ja, le di, no sé cómo, pero le di. Uy. Ah, mira, eso no lo sabía. De haber sabido que podía hacer eso. Ay, uy. Aguanta.
¡Uy, pendejo! Ay, hacer todo eso junto está muy difícil. Uy, esa cosa ya saca un buen. Ok, aquí me arrojo. Me lleva, no lo traspasó ahora. Ay, ¿dónde está mi sangre? ¡No! ¡Sangre! ¡No tengo! ¡Ay! ¡Me lleva el tren! ¡No manches! Se pone bien loco este güey. Ok, ahora sí le estoy sufriendo. ¡No seas payaso! Ya no tengo... ¡Ay, apenitas! Logro desbloqueado Flames of Armageddon. Pero este se me hace que es el jefe piñatón, pues, no es el bueno. Mira, hasta le da un golpe bien chido. ¡Esto no lo había visto! ¡Órales! Derrotado su enemigo, Alcedor intentó aferrarse a la vida tras su calvario. Uy, o sea que muere si no lo sacas el final chido. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves. Su destino estaba escrito. El pueblo de Upel, entristecido por la pérdida, se reunió para recordar el sacrificio de Alcedor. No obstante, a lo lejos, en la oscuridad, el mal sigue acechando. Es que sí, de hecho no nos enfrentamos al enemigo chido. Mira, ahí está. Oh, tiene ojos como de rana. Ahí está, el segundo final que obtenemos. Logro desbloqueado, un buen día para morir. Logro desbloqueado, ya no vi cuál era el otro. Berserk Studio. Era como el buen anime de Berserk. Ah, ese estaba bien chido ese anime. Duaves. Ese es el buenas. Son de cabra, los ojos más raros que hay. Andas. Sí, de hecho es una cabra, ahora sí que es Belcebú. Los ojos de... Se me imaginó como a la rana de... Digo, por eso lo dije de rana. Porque se me imaginó a la rana de Futurama. No sé si lo llegaron a ver esa rana. Bueno, ya queda aquí que... Ah, miren, ese tipo lo había dejado quemándose. Inferno Power del Martirio, volumen 4, nuevo libro desbloqueado, disponible en la biblioteca. A veces es para sacar todo justamente. Lo que... Ah, no me acuerdo, sí, de Futurama, de hecho, la rana, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se parece un buen... Vamos a mostrarle a Guire el final, el primer final que obtuvimos. Y eso lo descubrí de manera casual en el internet. Estuvo bien chido ese final. GG, sí, ahora sí que ahí estuvo. El joven duque Alcedor, cansado de las violentas cruzadas, finalmente regresó a casa. La historia inicial. Pero Alcedor no tenía ni idea de que algo proveniente de Tierra Santa había llegado a su país natal un año atrás. Un libro misterioso escrito, que ese es el libro que requiero, por un loco cuyas escrituras se rumorea albergan un gran poder. Necesito obtener ese libro para poder sacar el final verdadero y no sé bien. Aquí es donde empieza la aventura de Alcedor. Entonces así llegas tú en tu barquito. Llegas de noche a la costa de Upel. Aquí ya. Aquí es donde te dan el control del personaje. Y aquí ya puedes brincar tú. Hablamos con el valedor del barco. Vaya, qué largo viaje, mi señor. Vaya, qué largo viaje, mi señor. Lo mismo. Aquí te dicen atacar con X. Va. Vamos, no tengo nada, absolutamente nada. Y llegas y lo primero que ves es esto, en la isla de Upel. ¡No, cabrón! ¿Qué es esa madre, güey? ¿Te echas a correr? Y hablas con el del barco.
Eso era un monstruo. Deberíamos irnos, mi señor. Pues sí, vámonos. Salgamos de aquí. Y ya te vas. Y es el primer final. Te permite huir esta madre, güey. Ese es el final más feo que hay. No, manches, está bien chido ese final, me latió un buen. Al menos se ve el barquito cómo va y todo. Se ve. Al menos sobrevive. El mejor final forever, lol. De hecho, sí, no manches, está genial eso. Y tiene hasta su cast y todo así como los créditos, pues. Dije, ay, güey. Y sí te dan un libro, de hecho, te dan un libro si haces este final. ¿Cuáles son los libros aquí en la biblioteca? Sí, es en la biblioteca, me parece. Mira, 53% completado del libro de demonología. Te dan a los enemigos. Ay, sí, son un buen. Mira, me hacen falta todavía unos. Unos cuantos jefes. Ese no lo he visto. Demonio. Esos demonios todavía no los veo, mira. Gran demonio. Demonio antiguo. Demonio antiguo. Ahí sí son varios. Ese demonio antiguo de Belfegor está bien difícil. Y faltan estos dos que deben ser los finales, supongo. Pero no era esto, era otro lado. ¿Dónde estaba? ¿Opciones? Accesibilidad, créditos, controles. No me acuerdo dónde era. Ah, creo que era. No me acuerdo dónde era. Cargar. Ah, ya sé. Es que es. Esto mero. Tengo tres libros. Este que es Inferno Power, el Kamehameha. De hecho es como las de Nintendo Power. El camino de la cobardía. Y aquí te ponen como. Pues sí, como arte del juego también. De hecho, este no lo he visto. El Necronomicon. Se dice que el libro contiene los escritos de un hombre. De hecho, yo creo que aquí te dan parte de. Del lore. Escritos que un hombre al que muchos tildaban de loco, pero hay quienes creen que unas fuerzas oscuras de lo desconocido le concedieron dicha sabiduría. Se creía perdido en las mareas del tiempo, pero por alguna razón misteriosa el libro fue a parar a las manos de Robert. ¿Quién es Robert Stormheim? La presa de Stormheim, que se construyó para proteger Arcos del violento clima, ha logrado aguantar las embestidas de olas tan grandes como para convertir toda la tierra en una tumba sumergida. Cuenta la leyenda que una antigua fortaleza yace bajo las aguas. Eso sí lo sacamos. Seguidores alucinantes, José Dupis, quién sabe qué sea eso. Sí, arde algunas cosas, es mejor no tocarlas. Te dan como pistas, creo yo. No sé. Lo único que sé. Miren, este es el que acabamos de acabar. Este lo voy a borrar porque ese nada más era para sacar el final feito. El final mejor, más bien. El mejor final, está bien chido ese final. Yo ahorita por mi cuenta estaba jugando en este. Ya tengo nivel 7, 6 y 5. Mira, no estoy tan mal. Nada más que en este, por ejemplo, sí destruí la. Destruí la presa y el pueblo se inundó, como podemos ver. Pero bueno, quitándole eso. Sé que en esta parte de por aquí abajito, más bien aquí arribita, de hecho, uno de los personajes que exorcizó a otro que estaba poseído por un ente demoníaco, lo puedes. Ay, me lleva el tren este mono. Ah, pero dale. Ah, sí me dio. Me lleva. Vamos para acá arriba. Si no me recuerda por acá. Me lleva el tren. Bueno, el chiste es que el que exorcizó te dijo que tenía que hablar contigo porque había una forma de poder derrotar, o más bien visualizar al mal. Porque dice, tú vas a poder derrotar al mal, pero no es el verdadero mal. Necesito que traigas un libro. De hecho, digo, con este no lo he acabado. A lo mejor sí ya. Esta parte de aquí no supe también la contraseña. Aquí adelantito te piden una contraseña. Y no sé ni cuál es. Yo creo que hasta en una de esas el libro anda estando aquí. Siente el poder Game Wizard. Insertar código, pero no sé cuál sea. ¿Cuál será?
Jamie Wizard. No nos dijeron nada de un código, o sí, ya ni me acuerdo. Bueno, el chiste es de que yo creo que ahí puedes liberar a algo, no sé. A lo mejor unos... Es parte de lo del libro que me piden, o a lo mejor es este... una contraseña. ¿Y de DQD? ¿Es en serio? ¿Y de dónde lo obtienen? Bueno, les muestro rápido, nada más lo de acá. Código Konami. Ándale, oye, pues si están basados en un Castlevania más o menos, podría ser. Sí, de hecho también pensé en eso, Juan. El nombre del último jefe. Miren, este es el tipo que nos dice lo de Gregor. Incluso si ganáis esta batalla, el mal no resultará derrotado aún. Para acabar con este ciclo de calamidades, debéis destruir a Azazel. Y si pongo Azazel, el caído. Para enfrentaros a él, necesitaréis grandes conocimientos de demonología. Así que tendréis que traerme el tomo maldito. Y ese es el que no sé dónde está. Vamos a poner Azazel, y si no ponemos el código que dice Gear. Y si no, pues vemos el otro nombre. O sea, a ver ahorita qué chingados. Nada más vamos a probar rápido eso. Que me quedé como con la duda. Quiero ver qué onda. Estaría chido enfrentar a ese tal Azazel. Andas. Azazel, Belzebub. Ahora con mayúsculas. Creo que era todo con mayúsculas, ¿verdad? Vamos a ver. Y se ve chido el tomito de Wizard. Se ve como muy retro. Game Wizard. A ver, vamos a ponerle... Hoy no encontraba la Z, pendejo. Z. ¿Y ya? No. Azazel. Creo que más bien es Belcebú, ¿no? Porque... No, ni siquiera está la B. Estoy poniendo start y nada. No ha ocurrido nada. Y de QD, no, de hecho yo creo que sí debe de ser del Game Wizard. Game Wizard. No, quién sabe qué sea aquí. Yo creo que es una clave que te dan más adelante. Y de QD es de Doom. Es la clave ancestral. Pero no hay D, mira. Ah, mira, sí puedes ponerla. Chinga, chinga, eso estuvo raro. Ah, ya te pone la letra que estés más cerca. No, olvídalo. Pensé que me estaba poniendo las de aquí, pero no. Ah, andas, ese sí no lo sabía. Pero sí, no, no hay D. Sí, ese no lo sabía, fíjate. Ándale, también, ¿qué crees, pinche Juan? También lo pensé. Pozole. Y bien emocionado. No ha ocurrido nada. ¿Quién sabe qué se tenga que poner? ¿Y quién sabe cómo se tenga que obtener ese código? Aquí la canción. Lo que podría hacer es intentar hablar con él. Digo, sé que tengo que conseguir ese tomo, pero quién sabe dónde esté y quién sabe cómo. A lo mejor este lo... Ah, que me lleva el tren. Quiero ver si puedo hablar con el... ¿Cómo se llama este? El sacerdote, a ver si me dice algo interesante. Si me dice algo interesante, pues a lo mejor le seguimos. Si no, igual me pasa otro juego. Ya sea el Elden o empezamos otro, igual como ustedes me digan. Quiero empezar el de Blasphemous, quiero... Obviamente voy a ver cómo pasar este con el mejor final. Necesito ver quién me da esos códigos. No sé si también tenga que ver con los trovadores. Mis cantantes son los más bellos de todo Upel. ¿Quién sabe qué tenga que ver ahí? Vamos rápido, nada más a hablar con este señor, el padre. ¿Puedo ayudarlo, señor? No. Es que, ay, que me lleva el tren, no quería hacer eso.
Padre Henry. Sí, dijeron algo de Henry. Lo único que queda por hacer es regresar al lugar donde comenzó esta locura, misionero. La ciudad. Vamos a pasarnos al otro archivo. Salir al escritorio. Volver al título. Vamos a pasarnos al archivo que teníamos, mejor. Continuar. No, pendejo, me llevé el tren este. Mira. Volver al título. Sí. Yo creo que sí. Nada, déjame ver eso. ¿Qué nos dice? Y ya. Esto es lo único que quiero checar. Este es el que teníamos. Ah, que no quería hacer eso. Me llevé el tren, ya me gasté todo. Era este. Y era aquí. Nada más quiero ver qué me dice el padre. Si no me dice nada interesante, investigo y ahorita me paso al Elden de una vez. Uy, tengo podercito. Sí, creo que todos esperaban el Elden. Ya ni me acuerdo a dónde iba y también al Elden. También había pendientes ahí. Al castillo, de hecho tenía un castillo en el sur. No me queda por hacer. No, me dijo lo mismo. Vamos a dejarlo ahorita aquí. Pues vimos al menos uno de los finales. Acabo esta transmisión para dejar este juego de Infernax aquí. Y ahorita luego echo la otra, la de Elden Ring. Ahora sí que espero puedan conectarse enseguida. De hecho, nada más corto, enseguida corto esta y me conecto a la otra. Me despido de esta transmisión de Infernax. Enseguida me conecto a Elden Ring. Muchas gracias por haber estado aquí para ver el final de Infernax. Al menos uno de los finales que hemos estado manejando. A ver si puede sacarse después el otro. Regreso con Elden Ring, no se vayan. A nombre de Andra, mi de un servidor, esto fue Video Game Palace, el final de Infernax. Vamos a ver si después sacamos el otro. Regreso en menos de un minuto.